a sus apóstoles llevaba. En el día orar allá arriba en la montaña. Y ese día pidió a cada uno que llevara cargándose una piedra, pero no falta la maña. Y ese día pidió a cada uno que llevara cargándose una piedra, pero no falta la maña. Porque Judas Iscariote escogió la más chiquita, escogió la más chiquita, la más chiquita, escogió la más chiquita, la más chiquita, que fue el primero en llegar, muy contento hasta la cima. Y después de orar, Jesús dijo a sus apóstoles: hora de comer, escúchenme mis hermanos. Esa piedra que han traído entre sus manos se les convierte en pan para que cada quien comamos. Esa piedra que han traído entre sus manos se les convierte en pan para que cada quien comamos. Como Judas Iscariote cargó la más chiquita, cargó la más chiquita, la más chiquita, cargó la más chiquita, la más chiquita. Molesto se comió solo una galletita. Lero, 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 quiere llorar. Lero, 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 quiere llorar. ¡Por tramposo! Siguiente vez que a la montaña fueron, les pidió Jesús llevar piedras nuevamente. Y Judas Iscariote escogió la más grandota, que fue el último en llegar, sudando la gota gorda. Y Judas Iscariote escogió la más grandota, que fue el último en llegar, sudando la gota gorda. Y Judas Iscariote sufrió con su piedrota, sufrió con su piedrota, con su piedrota, sufrió con su piedrota, con su piedrota. ¿Qué importa?, se decía, si me daré una comidota. Y después de orar, Jesús dijo a sus apóstoles: hora de comer, escúchenme mis hermanos. Esa piedra que han traído entre sus manos, siéntense en ella que hoy traje tortas mis hermanos. Esa piedra que han traído entre sus manos, siéntense en ella que hoy traje tortas mis hermanos. Y a Judas Iscariote que le da la chiripiorca, que le da la chiripiorca, la chiripiorca, que le da la chiripiorca, la chiripiorca. Que cuando despertó, ¿qué creen? ¿Qué? Se habían terminado las tortas.